Bienvenidos y bienvenidas a el debate con los candidatos y candidatas a la alcaldía de la Municipalidad de Turrialba. Para dar inicio a esta actividad le damos la palabra a don Carlos Araya, vicerrector de Administración de la Universidad de Costa Rica. Muy buenas tardes. Un cordial saludo al máster Bernardo Bolaños, director en ejercicio de la sede del Atlántico, al personal docente, administrativo, estudiantes de la sede del Atlántico, al señor exdirector de la sede del Atlántico, el doctor Orlando Salazar Mora, que se encuentra por acá, a la estimada y estimados aspirantes a la Alcaldía Municipal de Turrialba, al público en general que nos honra con su presencia esta tarde, amigas y amigos. Como reza su estatuto orgánico, la Universidad de Costa Rica es una institución de educación superior de cultura general, dedicada a la enseñanza, a la investigación, a la acción social, al estudio, a la meditación, a la creación artística y a la difusión del conocimiento. La Universidad de Costa Rica debe contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social de equidad, de desarrollo integral, de libertad plena y de total independencia de nuestro pueblo. Con ese propósito, esta benemérita institución mantiene el compromiso con la comunidad universitaria y nacional de dirigir sus acciones de docencia, investigación y acción social hacia el cumplimiento de ese cometido. Pero también ha incorporado dentro de sus políticas institucionales el promover el análisis, la discusión y la participación en la solución de problemas nacionales, con el fin de plantear propuestas que beneficien a la sociedad costarricense, con énfasis en aquellos sectores más vulnerables y excluidos socialmente. La Universidad de Costa Rica, a lo largo de sus 75 años de historia, ha buscado además promover los mecanismos necesarios para que la capacidad académica esté al servicio de la comunidad, con el propósito de lograr en conjunto las transformaciones requeridas para el mejoramiento de la calidad de vida de todas y todos los ciudadanos. Por su parte, las elecciones municipales del próximo 7 de febrero representan una valiosa oportunidad para todas y todos los ciudadanos de, por medio del sufragio, participar en la definición de la ruta de desarrollo que seguirá cada uno de los cantones de nuestro país. El voto que estamos llamadas y llamados a emitir en esta fecha requiere necesariamente ser un voto razonado. Para ello es fundamental conocer a las personas que aspiran a ejercer cargos de elección popular en las diferentes municipalidades, pero también conocer sus propuestas y sus ideas de cómo, mediante la definición de políticas públicas a nivel local, se puede mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos de su cantón. En este sentido, la Universidad de Costa Rica se siente muy complacida de contar con la presencia de todas y todos ustedes. Por un lado, las personas que aspiran a ocupar puestos de elección en la municipalidad están llamadas y llamados a formular sus propuestas a la ciudadanía a fin de conseguir su apoyo. Señoras y señores candidatos, atentamente escucharemos esta tarde sus propuestas, las cuales deberán ser implementadas en caso de resultar electas o electos el próximo 7 de febrero. Y por otro lado, las y los ciudadanos, a partir de este ejercicio democrático, contaremos con mayores elementos para decidir a quién apoyar con nuestro voto. Lastimosamente, a pesar de los múltiples esfuerzos de coordinación, no logramos contar con la participación de todas las personas que aspiran a la alcaldía de la Municipalidad de Turrialba. Pareciera un despropósito postularse a una elección y no estar dispuesto a compartir con la ciudadanía en espacios democráticos, de libre expresión de ideas y en un ambiente de absoluto respeto como el que tenemos esta tarde. No obstante, estoy convencido de que las y los candidatos que amablemente han aceptado nuestra invitación nos brindarán valiosa información para la toma de decisiones de cara al día de la elección. Y es que no cabe duda que una sociedad democrática funciona como un sistema solidario basado en la reciprocidad. La democracia es una extraordinaria experiencia política que siempre está a prueba, en cuya realización es decisiva la participación ciudadana. Solo colectivamente construiremos caminos que nos acerquen a la democracia que deseamos para Costa Rica, una que sea más plural e inclusiva e incremente la posibilidad de un futuro que responda a los anhelos de mayor bienestar, justicia y equidad. Como ustedes saben, en los últimos años Costa Rica ha experimentado una importante efervescencia social, producto del desencuentro entre los intereses y las esperanzas de la ciudadanía
y la disposición para escuchar y responder oportunamente a estas demandas mostradas por parte de las instituciones del Estado y otros actores con responsabilidad política. Como resultado de lo anterior, hemos sido testigos presenciales de los cambios experimentados en el escenario político nacional. Con él se ha hecho evidente la diversidad que caracteriza el mapa social, político e ideológico de nuestro país. Esta diversidad es positiva y requiere de un sistema político más plural que la refleje, que garantice una mejor distribución de fuerzas sociales, donde se escuchen otras voces en la producción de un discurso público rico y complejo. Porque un consenso y una paz significativos solo son posibles como resultado del diálogo y la negociación entre perspectivas realmente diversas, capaces de producir un equilibrio dinámico en consonancia con los tiempos de cambio que vivimos. Desde la Universidad de Costa Rica vemos estas transformaciones con esperanza, pues fortalecen la libertad de pensamiento, la libre expresión de ideas y creencias y el derecho al disentimiento, lo cual nos acerca un poco más a reconocer el carácter multicultural de la sociedad costarricense. Ojalá que en un futuro cercano, la coexistencia respetuosa de distintas visiones de mundo, ideologías y modos de vida sea uno de esos rasgos nacionales de los cuales se enorgullezca todo el pueblo costarricense, tal como la Universidad de Costa Rica lo hace del ejercicio de la libertad de cátedra y de la autonomía universitaria. Como representantes de una universidad pública, pero más aún como ciudadanos conscientes de nuestras responsabilidades y derechos en los procesos de toma de decisiones, estamos llamadas y llamados a contribuir a hacer realidad una democracia más profunda, que no se reduzca al ejercicio del voto cada 2 o 4 años. Tampoco podemos resignarnos al enojo o la indiferencia respecto a los procesos políticos nacionales. Si aspiramos a una sociedad capaz de ofrecer bienestar con equidad, debemos asumir la cuota de responsabilidad que nos corresponde y vivir en congruencia con los valores que demandamos de los poderes políticos. Si anhelamos más justicia, más equidad, menos derroche, más transparencia y más honestidad, estamos en la obligación de ser personas más justas, más equitativas, menos derrochadoras, más transparentes y honestas. De forma semejante a la vida institucional, la vida social y la personal se expresan como una cadena de continuidades y cambios. En una democracia como la costarricense, la vida social requiere la continuidad y el fortalecimiento de su institucionalidad, así como los procesos electorales aseguren el respeto del voto soberano de la ciudadanía, pero también demanda transformaciones que garanticen la pluralidad de perspectivas y la pertinencia de las deliberaciones para vislumbrar y elegir opciones de futuro del país. En una democracia, la participación ciudadana y la deliberación abierta sobre las necesidades y problemas del país son indispensables para equilibrar el interés público y el privado, con el fin de aumentar la seguridad y el bienestar de la mayoría en el contexto de la sociedad global contemporánea. El gobierno local no es el llamado ni cuenta con la capacidad de solucionar todos los problemas del cantón, pero sí debe ser el principal actor que defina políticas públicas y cumpla con un rol facilitador en los procesos de participación ciudadana. Señora y señores candidatos, los retos que ustedes enfrentarán de ser electos el próximo 7 de febrero no son sencillos. Van a requerir, además de voluntad, de transparencia y habilidad política, de una excelente interacción entre el gobierno local y nacional. Deberán también facilitar espacios de participación ciudadana y mejorar radicalmente la gestión municipal. Desde ya quiero dejar plasmado el compromiso de la Universidad de Costa Rica a formar parte de aquellos procesos en los cuales ustedes consideren que esta institución pueda aportar de cara a la mejora de la calidad de vida de todas y todos los turrialbeños. Finalmente, quiero hacer público nuestro reconocimiento al trabajo de coordinación para la consecución de este foro, realizado por la sede del Atlántico, el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos y el Canal UCR, así como a las señoras y señores candidatos por aceptar nuestra invitación y, por supuesto, a todas y todos los que nos acompañan, sea acá en el auditorio o quienes nos escuchan por medio de la Radio Turrialba, de la Radio Cultural de Turrialba, o quienes nos observan por el canal UCR. A todos y todas, muy buenas tardes, muchas gracias.
De parte del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR, le damos la más cordial bienvenida a las autoridades universitarias, a los distinguidos y distinguidas aspirantes a la alcaldía del Cantón de Turrialba, a nuestros colegas profesores y profesoras, a los estudiantes que están hoy aquí presentes y a los ciudadanos y ciudadanas de Turrialba. En primera instancia, quisiera agradecer a las autoridades y colegas de la sede del Atlántico que nos han apoyado en la organización de este evento y nos brindan su hospitalidad. También quisiera agradecer a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, al Tribunal Supremo de Elecciones y a los partidos políticos que han atendido a nuestra invitación. El Centro de Investigación y Estudios Políticos es una entidad académica de la Universidad de Costa Rica comprometida con el mejoramiento de las prácticas políticas y el desarrollo democrático del país, de la región. Para ello, los y las investigadores generan análisis político, preocupándose siempre por generar una divulgación del conocimiento, la búsqueda de una cultura política inclusiva, reflexiva, crítica y solidaria, orientada hacia nuestro quehacer. En este momento, contamos con cerca de 20 proyectos de investigación y acción social en diversas áreas. Por ejemplo, realizamos encuestas de opinión sobre la realidad sociopolítica de Costa Rica y tenemos proyectos en el área de pensamiento político costarricense. Estamos consolidando una línea de trabajo en política ambiental con iniciativas relacionadas con el derecho ambiental, conflictos ambientales, recurso hídrico y cambio climático. Tenemos estudios en el área electoral, tanto a nivel local, nacional, como a nivel regional centroamericano. Indagamos sobre partidos políticos, políticas fiscales en América Latina, instituciones de control en la región. Como muchos de ustedes saben, realizamos una amplia difusión de este conocimiento a través de nuestra participación en numerosos programas de radio y contamos además con el programa de televisión Sobre la Mesa en Canal UCR, que es precisamente el espacio que estamos utilizando para realizar este debate. Valoramos especialmente la conformación de redes internacionales, formales e informales de investigación. Nuestro proyecto de elecciones municipales ha logrado a lo largo de este año organizar numerosos foros en distintas regiones del país para conversar sobre el desarrollo local. Tenemos planeado también realizar una observación electoral el 7 de febrero y estamos construyendo bases de datos, aplicando encuestas y realizando entrevistas para recopilar y analizar la mayor cantidad de información posible sobre este proceso electoral. Consideramos que estamos en un momento histórico para la democracia del país, pues la elección de todos los cargos municipales es en una sola fecha, dinamiza nuestra ciudadanía, activa la participación y además nutre nuestros ideales democráticos. Son 6.069 puestos en total, a saber, alcaldías, regidurías, síndicos, concejales e intendentes, que han logrado movilizar a 86 partidos y 4 coaliciones para presentar candidaturas que serán miles según las estimaciones preliminares del tribunal. Personas comunes y corrientes que comparten un liderazgo comunitario y una vocación de servicio someten sus nombres y propuestas al escrutinio público. Hacen un análisis de los principales problemas de cada cantón y proponen soluciones para abordarlos. La ciudadanía debe juzgar cuál opción es su preferida y por eso estamos hoy acá. Esto se logrará únicamente si conseguimos hacer del voto el 7 de febrero un ejercicio de ciudadanía activa, informada y responsable. Los problemas de nuestro cantón suelen estar muy cerca de nuestra vida cotidiana. Buena parte de las soluciones también deben comenzar desde lo local. Para eso requerimos una ciudadanía vigilante y que exija cuentas a sus autoridades. En ese ideal de conseguir una ciudadanía más activa, más informada y más responsable, es que el CIEP realiza este esfuerzo por facilitar los espacios para el debate. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para que todo transcurra de la mejor manera. Les invitamos a sumarse también y seguir nuestras actividades en Facebook o Twitter como CIEP UCR, con el hashtag Elecciones Municipales 2016 y La Muni Importa. De nuevo, les agradecemos su participación el día de hoy y esperamos que el intercambio de ideas y el debate contribuya a consolidar nuestra democracia y les ayude a ejercer un voto de manera reflexiva y responsable. Para iniciar, voy a hacer una breve explicación de la metodología a utilizar que ya previamente los partidos políticos se les había hecho llegar. En primer lugar,
es prohibido el uso de signos externos como pancartas, banderas, panfletos, entre otros, dentro del recinto en el cual se está realizando el debate, no así el uso de camisetas que representan, digamos, a los partidos políticos a los cuales ustedes representan. Serán, estos debates son abiertos a cualquier persona que quiera participar. Además, durante la primera hora del debate, tenemos una caja al ingreso del recinto para que ustedes puedan hacer una pregunta general dirigida a todos los candidatos y la candidata para a partir de esa hora que se cierra la recepción de preguntas, se pueda por parte del equipo del CIEP hacer una selección que va a ser utilizada como la última pregunta de este debate. Además, antes de iniciar el debate se hizo una rifa para que cada partido político tenga claridad de cuál va a ser el uso de la palabra. Vamos a iniciar con don Luis Fernando León Alvarado, del Partido Acción Ciudadana. En segundo lugar, doña Ruth Pearson Palmer, del Partido Nueva Generación. En tercer lugar, don Guillermo Barrantes Rivas, del Partido Frente Amplio. Y en cuarto lugar, a don Luis Antonio Meneses Rodríguez, del Partido Alianza Demócrata Cristiana. Para las preguntas, la primera pregunta, los candidatos y la candidata van a contar con 4 minutos, para los restantes van a contar con solamente 3 minutos. Se les recuerda que vamos a utilizar en esta metodología el semáforo que tenemos al frente. Cuando esté encendida la primera luz, pueden empezar con su respuesta. Cuando se encienda la luz amarilla, eso indica que les queda 1 minuto para poder terminar, y cuando se encienda la luz roja, eso significa que ya se terminó el tiempo. Favor tener en cuenta esto, porque en el momento en que ya se termina el tiempo, si ustedes siguen, ¿verdad?, utilizando la palabra, se van a cerrar los micrófonos para ser equitativos con esto. Para empezar, entonces, vamos a dar inicio con la pregunta: ¿cuáles son sus principales propuestas para abordar los retos centrales del cantón? Don Luis Fernando, sí, tiene la palabra. Escucho, sí. Bueno, buenas noches. Mostrar mi gratitud a la Universidad de Costa Rica por estos espacios que son importantes y necesarios en una democracia participativa. No quisiera comenzar sin agradecer también a Dios por la oportunidad, a mi familia y compañeros que me acompañan en esta lucha. También unirme a las oraciones, y lamento bastante la situación de salud del señor Marvin Orucú, que lastimosamente hoy no pudo participar. Bueno, para entrar en materia, definitivamente Turrialba tiene un rezago inmenso que nos tiene en este estancamiento, que no solo los indicadores socioeconómicos nos han desnudado, sino que basta con caminar nuestros distritos y ver la situación paupérrima de algunos de ellos, inclusive teniendo el distrito más pobre del país. Uno de los principales retos que tenemos en la municipalidad, que tendríamos desde la municipalidad y que todos los urbanos conocemos, es el tema de infraestructura. Y por ahí queremos comenzar con el tema de los caminos. Nosotros hemos hablado sobre la importancia de la adecuada distribución y ejecución de los recursos de la ley 8114 y ahora la 18001, que nos va a brindar en tractos de 23, 30% más de lo que hoy en día percibe la Junta Vial Cantonal. Entonces, por ahí tenemos un reto en demostrar que sí somos eficientes ejecutando esos recursos, a sabiendas de que la ley 18001 se la trae porque restringe la ejecución de estos recursos en algunos caminos vecinales por sus por el tamaño de sus caminos. Relacionado a esta materia, también tenemos un rezago inmenso en el tema del acueducto municipal. Tenemos un acueducto de más de 60 años que no ha sido tratado. Se ha hablado de un crédito para tratarlo, para solventar el problema del acueducto que mayoritariamente atiende las zonas centrales de Turrialba, y definitivamente va a ser un tema que nosotros vamos a tratar de lograr consensos con el Consejo también, que creo que es un tema importante.
Hemos hablado sobre la importancia de plantear un proyecto de concesión para la explotación del material del río Turrialba. La NAME lo sabe, la calidad del material y el granito que tenemos en ese río, y nos ayudaría a solventar inclusive muchas de las necesidades para nuestro camino. De ahí también la importancia de la instalación de un quebrador municipal, que la hemos pensado en la zona de Aquiares. Nosotros estimamos que el costo de los estudios para este quebrador oscilan de 15 a 20 mil dólares, así que yo creo que es una inversión necesaria. Una de las principales deudas que han tenido las últimas alcaldías ha sido el tema del plan regulador. No hemos entendido la importancia de funcionar y tener un cantón ordenado y que crezca de manera integral. Por ello hemos insistido bastante, y es uno de los principales compromisos de nosotros, la ejecución y la implementación de un plan regulador en la cual todos y todas las turrialbeños comiencen a entender la importancia de este instrumento técnico, que trata desde el mapa oficial del cantón, zonificación territorial, la movilidad, cómo nos estamos viendo en el cantón. Bueno, el tratamiento de desechos sólidos también está ahí. El tema de empleo, no podemos obviar de que es un tema estructural, pero hemos hablado sobre utilizar las plataformas más importantes como banca de desarrollo, préstamos de Indel al 8%, explotación de una marca turística que se llame una marca Turrialba, turismo rural comunitario, crear una oficina coordinadora con el Ministerio de Trabajo y el INAH para enlazar los esfuerzos privados y públicos con la zona económica especial. Muchas gracias. Muchas gracias a don Luis Fernando. Le damos la palabra ahora a doña Ruth Pearson del Partido Nueva Generación. Bueno, muy, muy buenas tardes a don Carlos y a todo el público que nos acompaña y al público televidente y al radioescucha. Nosotros, desde el Partido Nueva Generación, hemos visto y hemos caminado todo el pueblo de Turrialba buscando, detectando las necesidades que tiene el pueblo. Nosotros, como primera propuesta del partido, vamos con el mejoramiento de la eficiencia de la municipalidad. Sabemos que nada camina si no la municipalidad no camina bien. Entonces nosotros queremos hacer una municipalidad eficiente donde los contribuyentes tengan una mejor atención. Vamos a implementar la propuesta de tecnificar la municipalidad, al igual que vamos a hacer una auditoría para ver cómo está la captación de recursos, de cómo se están utilizando los recursos y cómo se están ejecutando el presupuesto, que es primordial, ¿verdad? Porque muchas veces el presupuesto ni se ejecuta. La rendición de cuentas, la coordinación con todas las instituciones del Estado para crear proyectos. En el segundo plano tenemos el plan regulador, que para nosotros es muy importante, y en eso tenemos una coordinación con el CIPCO, que es un centro de investigación de vivienda y construcción del tecnológico, que es el que ha hecho todos los planes reguladores de Cartago. Inclusive ese plan regulador sale totalmente gratis y no como dice la alcaldesa, que es una derogación totalmente cara. El CICO lo único que pide es que la gente, nosotros nos hagamos presentes y que pongamos gente a trabajar en el plan regulador. En cuanto a la implementación de la HIRS, que ese es otro de los puntos que tenemos, es muy importante, tenemos combinación con Alvarado, con el cantón de Alvarado, que ellos son los pioneros en la recolección de residuos sólidos y poner también a el compostaje. Entonces tenemos una alianza con Alvarado, porque nosotros como municipalidad ya es hora que implementemos lo que es esa ley, porque imagínense que desde 2010 ya el gobierno dijo ya es hora que la municipalidad lo haga.
La generación de empleo es uno de los problemas que, bueno, como todos decimos, es el problema lanza aquí en Turrialba, porque ya sabemos que no tenemos este empleo, pero queremos hacer esto, nosotros queremos hacer una Turrialba más competitiva, haciendo alianzas tanto con la Universidad de Costa Rica, con el CATI, con el INAH, con la zona económica, para buscar proyectos que vayan a darle un valor agregado a Turrialba, y así podamos nosotros ver cómo se incrementa el trabajo. Eso es que, como hay poco tiempo, ya no me queda, aplicar la ley 7600, el mejoramiento de caminos vecinales, el quebrador en conjunto también con Alvarado. Lo tenemos en juego. Lástima que no podemos desarrollar la seguridad ciudadana, que es un punto que también tenemos que tocar nosotros, porque ya la gente está cansada en el pueblo de sentirse tan inseguro. Entonces es uno de los puntos que vamos a tocar. La ley 7600 nos preocupa mucho, tenemos mucha gente con problemas de discapacidad, y entonces, bueno. Muchísimas gracias a doña Ruth. Ahora le damos la palabra a don Guillermo Barrantes, del partido Frente Amplio. Muy buenas tardes a todos y todas, a los radio oyentes y televidentes, a los compañeros candidatos a la alcaldía y público en general presente, a los profesores, directores y personal de la Universidad de Costa Rica que hicieron posible este evento. Nosotros, para como propuestas, para los retos estos de para sacar el cantón adelante, lo tenemos en tres ejes. Uno, que sería el económico y de empleo, de fortalecer el turismo rural, el turismo de aventura, el turismo en general, para poder ampliar el anillo turístico de Turrialba. Turrialba Jimena se mantiene en una área en común, para en educación, en agricultura, en salud. Entonces pensamos que también la propuesta es turismo para, en conjunto con el área de Jiménez, Turrialba Jiménez, para poder ampliar el rango del anillo turístico y mantener más tiempo en esta zona turística, abrir más espacios en las áreas rurales, de manera que no nos vengan a dejar solo los orines y los plásticos y las bolsas a Turrialba y se vayan en el mismo día los turistas. Y estamos hablando no solo de turistas externos, extranjeros, sino estamos hablando de turismo local y turismo nacional. Queremos fortalecer este tipo de turismo para poder en las comunidades tener más opciones de trabajo también, de que se amplíe la posibilidad de dar diferentes servicios y que haya un encadenamiento en este tipo de actividad económica. Proponemos también una oficina de desarrollo social dentro de la municipalidad para poder llevar los proyectos y llevar la municipalidad a las comunidades, para poder desarrollar proyectos, hacerle las propuestas a la municipalidad y de aquí poder nosotros planificar también los presupuestos. No es lo mismo hacer un presupuesto que planificar para desarrollar el presupuesto. Si tenemos una plata, como se hace actualmente, lo que hace es repartirse ahí al que más se le arrima, al que más galillo tiene, y nosotros no queremos eso, es que las comunidades tengamos más oportunidad de generar sus propios proyectos y de acuerdo a sus necesidades. Tenemos también dentro de las actividades para esta área económica y de empleo, una incubadora generadora de proyectos que vayan a las comunidades y se estudien las opciones. Por ejemplo, el domingo andábamos en Chirripó
y resulta que ahí está la mora silvestre por todo lado, las guayabas, y son propuestas que se pueden hacer, actividades económicas que se pueden generar con productos naturales, donde las mismas comunidades, en lugar de estar recolectando y vendiéndole al que no le paga o al que le paga mal o que le quedó debiendo, que sean ellos los que hagan un proceso integrado también, de manera que vaya a haber un valor agregado a los productos y puedan salir adelante. Muchísimas gracias a don Guillermo. Y le damos la palabra a don Luis Antonio Meneses del partido Alianza Demócrata Cristiana. Buenas tardes. Muchas gracias a la Vicerrectoría de Administración en la persona del señor vicerrector y a la sede de la universidad por facilitar este importante intercambio de opiniones. Muchas gracias a los candidatos por hacerse presentes y compartir con nosotros. Muchas gracias a ustedes, público presente. Ustedes son la razón de nuestro esfuerzo, ¿ya? Los que están y los que no están, porque estamos en época de AHN1, ¿ya? Y como estamos viendo y sintiendo muy cercanamente, es una amenaza muy real. Valga la oportunidad para encomendar al compañero Carlos Orocú a la protección de nuestro Señor Jesucristo para que muy pronto esté él restablecido. La verdad es que lo echamos de menos y sus aportes son siempre muy valiosos. En cuanto a las propuestas que nosotros prohijamos y apoyamos para una Turrialba posible, para la mejor Turrialba posible, pues tengo que decirles que la verdad que tenemos un alto grado de consenso con quienes nos han precedido en el uso de la palabra. Yo no podría decir que no estoy de acuerdo con mejorar en todo lo posible la infraestructura de caminos. La municipalidad afortunadamente va a tener mucho más recursos merced a la recientemente aprobada ley de transferencia de competencias a los gobiernos locales. Lo del acueducto es una piedra en el zapato para el desarrollo de Turrialba. Lo del plan regulador es importantísimo. La gestión en saneamiento ambiental es esencial, ¿verdad?, para la autoestima de un cantón que se dice verde y ecológico, ¿verdad? La cercanía con las comunidades tiene que ser una gran prioridad. La eficiencia y transparencia municipal, bueno, no hay palabras, ¿ya?, para recalcar lo importantísimo que esto es, la eficiencia y la transparencia en el gobierno municipal. Estamos viviendo tiempos aciagos en nuestra comunidad porque estamos, la comunidad, percibiendo que nuestros asuntos no han sido manejados transparentemente, por decirlo pues eufemísticamente un poco, ¿verdad? Ahora, todo esto, el asunto es cómo se hilvana todo esto, qué es lo que nosotros queremos proponer diferente. Miren, no todos los cantones son iguales, hay cantones que son muy competitivos y hay muchos cantones que son muy poco competitivos, pero son marcadamente diferentes los cantones competitivos de los que no son. Hay toda una escalera de pasos a dar para llevar a nuestro cantón a ser un cantón competitivo. En el tiempo tan apremiante que tenemos, no voy a poder, digamos que detallar mucho esto, pero lo hemos venido estudiando concienzudamente y tenemos una propuesta muy coherente para hacer del cantón de Turrialba otra vez un cantón competitivo, ya por nuestra dignidad y por nuestra autoestima. Y hasta aquí. Muchísimas gracias a don Luis Antonio por su respuesta.
Les recuerdo a los candidatos y a la candidata que a partir de este momento lo que cuentan son con solamente 3 minutos para las siguientes preguntas, y al público que está hoy acá que tienen todavía un tiempo para poder hacer llegar preguntas dirigidas a todos los candidatos y la candidata, que será la que se utilizará según la selección del equipo del CIEP como el cierre de este debate. La siguiente pregunta entonces refiere a ¿cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que pretende implementar durante su gestión? Don Luis Fernando. Bueno, sobre mecanismos de participación ciudadana, yo creo que el Código Municipal en su artículo 5 es muy claro y preciso al obligar al fomento de la participación ciudadana. Lastimosamente en Turrialba eso no ha sucedido, y eso va a ser una de las premisas de nosotros, poner a funcionar los consejos de distrito tal como está en la normativa del Código Municipal. Debemos de creernos e impulsar la participación ciudadana y la planificación territorial del cantón por medio de estos mesas de diálogo distritales, generando espacios de manera bidireccional por medio de la rendición de cuentas y planificación de desarrollo distrital. Por eso también hablamos de la rendición de cuentas por distrito, cosa que no ha sucedido en nuestra historia municipal. Hemos hablado sobre incorporar las fuerzas activas a las comisiones municipales y que estas fuerzas se sientan representadas, tal como también no ha sucedido, y se ha respetado a sectores como la cultura, el deporte, por mencionar ejemplos muy claros. Termino diciendo de que para hablar de mecanismos de participación ciudadana y fomentar políticas públicas de manera conjunta con otras instituciones y la ciudadanía, vamos a liderar el Consejo Cantonal de Coordinación Institucional tal como está estipulado. Por eso la alcaldía debe presentar su plan de ejecución en conjunto con las otras organizaciones del Estado para tratar los temas vitales de manera compartida. ¿Cuáles son esos? Producción, empleo, la formación, el ordenamiento territorial. Y lastimosamente, hoy en día, no solo el CCCI, sino el Consejo Territorial ha sido abandonado. Entonces yo creo que ese definitivamente va a ser una bandera en una alcaldía del Partido de Acción Ciudadana. Termino diciendo que definitivamente no podemos hablar de participación ciudadana si no hay una transparencia y un involucramiento ciudadano de todos los turrialbeños en todos los distritos, y eso no ha sucedido. Y para que eso suceda, se debe liderar con el ejemplo, y eso comienza en la casa. Muchas gracias. A continuación, doña Ruth Pearson, del Partido Nueva Generación. Bueno, en nuestro partido vamos a trabajar mano a mano con los SCI, que ya lo dijo Luis Fernando, ya que ellos son los que conocen de más cerca la problemática de sus comunidades. Nosotros no podemos dejarlos a ellos por fuera, porque ellos son los que nos van a orientar a ver cuáles son las necesidades que nosotros tenemos que generar en cada distrito. Al igual, pensamos que cada 3 meses un grupo de los funcionarios de la municipalidad se trasladen a cada parque de los distritos con un toldo o con lo que sea, a preguntarle a la gente cuáles son las inquietudes directamente a la gente, no solo al CCI, sino a la gente. Ahí la gente puede evacuar necesidades, ver panfletos, la municipalidad les puede entregar todas las solicitudes que necesitan. Entonces, cada 3 meses estaremos en diferentes lugares. Después crearemos la oficina de empleo digital, donde la gente tenga posibilidad de acercarse a la municipalidad, entregar su currículo para que podamos más fácilmente colocarlos para que tengan acceso a trabajo. Al igual, la oficina de participación y control ciudadano,
nosotros pensamos que esa oficina tiene que crearse, y si no está, tiene que crearse, porque en esa nosotros queremos que los ciudadanos presenten proyectos que puedan ser escuchados dentro del consejo, y poder, y si tenemos recursos, darles viabilidad a los proyectos. Empoderaremos también las asociaciones de desarrollo comunal, que esos son muy importantes porque nos ayudan directamente también a trabajar en las comunidades. Para nosotros es fundamental que la gente nos escuche y nosotros escucharlos a ellos, porque yo creo que lo que más se queja la gente a través de nuestro recorrido es que la municipalidad no los escucha, y ya es hora que la municipalidad comience a escuchar y también rinda cuenta de lo actuado, porque la gente se siente muy molesto que no sabe ni siquiera qué es lo que hace la municipalidad con los recursos que recoge. Entonces nosotros tenemos que informarle a la gente lo que estamos haciendo, y eso es una obligación. Yo creo que esa es la forma en que nosotros queremos estar en contacto con la comunidad. Gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a don Guillermo Barrantes del Partido Frente Amplio. La propuesta del Partido Frente Amplio con la democracia participativa comunitaria la tenemos en dos ejes: en rendición de cuentas municipal y transparencia, y en la modernización. Pretendemos hacer consultas ciudadanas para que los ciudadanos decidan o apoyen proyectos o propuestas que tenga la municipalidad para beneficio de las comunidades. Pensamos llevar el Consejo Municipal a los distritos. Turrialba tiene 12 distritos, nos quedan 11 meses para llevar a los otros 11 distritos una vez al mes, para que las comunidades participen en un consejo y sepan cómo funciona y qué es lo que pueden llegar a proponer para sus comunidades. Tenemos presupuestos participativos donde aquí se pueden aprovechar las comunidades para, de acuerdo a sus necesidades, hagan sus solicitudes y podamos lograr hacer un presupuesto más racional. Rendición de cuentas amplias, donde podemos aprovechar los recursos de comunicación que hay en la ciudad de Turrialba, en el cantón de Turrialba, para tener una rendición de cuentas bien amplia. Con la modernización pretendemos hacer una plataforma virtual aprovechando las nuevas tecnologías, donde podamos para poder tener a diario la información de los movimientos que se hacen en la municipalidad y ser más claros. Un buzón comunal turrialbeño donde los ciudadanos puedan ir y presentar sus sugerencias, sus propuestas, sus quejas y sus disconformidades. Una digitalización de actas, donde ahora se dan impresas una vez que se solicitan, entonces automáticamente se van digitando y se van colgando en la red o en las redes respectivas. Y personal para la zona de Cabécar de Turrialba, un personal con formación en la lengua indígena de Cabécar, para que puedan ser atendidos los ciudadanos auténticos y originales costarricenses que tenemos en Turrialba. Muchas gracias, don Guillermo. Le damos la palabra a don Luis Antonio Meneses, del Partido Alianza Demócrata Cristiana. Un tema definitivamente apasionante: cómo involucrar más a las comunidades organizadas en la gestión de su bienestar. Esta ha sido algo así como la historia de mi vida, por lo menos de mi vida profesional. Yo tuve la valiosísima oportunidad de aprender a trabajar con las comunidades a la par del hoy benemérito de la patria, doctor Juan Guillermo Ortiz Gayer, en su modelo universalmente conocido Hospital Sin Paredes, donde nació la atención primaria en salud y la organización de las comunidades para trabajar por su bienestar integral. Hay aquí
una gran beta que explotar. O sea, cómo vincular a las comunidades y a las instituciones en los esfuerzos por identificar, medir y priorizar sus necesidades, sus problemas y sus esfuerzos de desarrollo. Cuando estábamos trabajando con el doctor Ortiz Gayer, teníamos una modalidad muy interesante de articularnos con las comunidades. En todo lado prácticamente, y las visitas que hemos estado haciendo a lo largo y ancho de Turrialba nos confirman que Turrialba no es la excepción. A donde uno vaya, hay una organización de la comunidad, ¿ya? Y usualmente más de una. Hay una junta de caminos, hay un comité de deportes, hay un comité de salud, una asociación de desarrollo y así sucesivamente. Bueno, pues entonces resulta que en los esfuerzos por elevar el nivel de bienestar y desarrollo material de las comunidades, todo comienza por un diálogo en el cual la municipalidad, la alcaldía, es el principal actor, ¿ya?, de ese diálogo. O sea, ¿por qué? Porque la alcaldía tiene que buscar ese diálogo, tiene que ir a ponerse de tú a tú con esos interlocutores, con las organizaciones comunitarias. ¿Qué sale de eso? Juntos vamos a designar un responsable de esa organización frente al gobierno municipal, de modo que nosotros podamos ir conjuntando equipos de responsables de desarrollo para las comunidades de una determinada microrregión, para un determinado sector de actividad económica, como puede ser el turismo en un determinado distrito, como puede ser los dueños. Ay. Muchas gracias, don Luis Antonio. Metodológicamente, la RIFA lo que buscaba era generar un orden para las dos primeras preguntas y luego de manera inversa utilizar ese orden, es decir, a partir de este momento va a iniciar más bien don Luis Antonio Meneses. La pregunta entonces en este punto es, ¿cuáles son sus propuestas para la mejora de la gestión institucional en la Municipalidad de Turrialba? Don Luis Antonio. Bueno, deberían darse un lapsito para descansar de mí, pero bueno, vamos. Miren, para mejorar la gestión municipal, precisamente lo que hay que hacer es hacerla una municipalidad sin paredes, completamente abierta, desconcentrada, en diálogo con las comunidades organizadas, las cuales deberán asumir en medida importante su parte en el esfuerzo de desarrollo. Yo pienso que estas elecciones venideras pueden ser sumamente importantes, de hecho están siéndolo, estamos pasando por coyunturas difíciles, venimos de épocas cantonales difíciles que han afectado pues nuestro bienestar, nuestra pujanza, nuestra voluntad de echar para adelante. Entonces, tenemos que involucrarnos de una manera más directa con la gestión de las instituciones, no solo aportando nuestro esfuerzo. Fíjense, todos queremos un cantón mejor, todos definitivamente queremos un cantón mejor o una subregión Turrialba Jiménez mejor. Bueno, pues eso es un gran cambio. Ok, ese cambio tiene que comenzar con cada uno de nosotros. No puede ser posible que nosotros esperemos que Turrialba sea mejor, excepto yo. ¿Verdad? Ok, entonces, todos podemos tener una vivencia ciudadana más auténtica, más comprometida, ¿ya?, con nuestros conciudadanos, con sentido de equidad, con sentido de solidaridad, comprometernos más con los esfuerzos que el gobierno local está dispuesto, deseoso de impulsar para volver a hacer de Turrialba un cantón competitivo con base en sus fortalezas para un desarrollo económico
digamos que más equitativo y más solidario. Hay oportunidades claras para el desarrollo económico de Turrialba. En el campo agrícola tenemos, por ejemplo, los quesos de Turrialba, los quesos con una eventual denominación de origen, los frijoles de Chirripó, el turismo de todos los tipos habidos y por haber, la generación hidroeléctrica, eventualmente el turismo antropológico. Hay muchísimo en lo que nosotros debemos incentivar, pero tiene que ser a través de una articulación, de una buena interfase entre el gobierno local y las asociaciones de las comunidades. Va a mandar el diálogo. Muchas gracias. Continuamos de manera inversa con don Guillermo Barrantes del Partido Frente Amplio. Nosotros no podemos seguir improvisando como se ha venido haciendo todos los años a golpe de tambor, lo que va cayendo de plata, vamos a ver dónde lo gastamos, dónde lo metemos, a quién le quedamos bien, pensando en votos políticos, en adquirir votos para la próxima campaña política. Y lo estamos viendo, ahorita en este momento se están haciendo, lo que no se hizo en 6 años, se está haciendo en 4 meses, con un incremento del gasto a fin de año. Posiblemente este año no haya que devolver dinero, porque ya se gastó el presupuesto. Nosotros vamos a trabajar con las instituciones, a trabajar en colaboración con las instituciones, para poder aprovechar los recursos que cada institución tiene, independientemente, puede ser con una institución, con dos instituciones, de acuerdo a los proyectos que estemos manejando, o también con todas las instituciones en conjunto, que podamos colaborar para poder desarrollar eventuales proyectos. Trabajar con una eficiencia, con una menor cantidad de recursos para hacer lo máximo con esto poquito. Yo estoy acostumbrado, he trabajado con empresas grandes donde le dan un presupuesto y usted no puede gastar más de lo que tiene, pero sí tiene que hacer más de lo que le dan. Entonces, a eso estamos acostumbrados. Creo que con poquito tenemos que hacer mucho, y ese presupuesto de la municipalidad es poquito y tenemos que hacer bastante. Y eso lo tenemos que hacer con las instituciones y lo tenemos que hacer con las comunidades. Pensamos que debemos tener una ventanilla única para quitar ese montón de trámites que se hacen, que los mandan a 3-4 oficinas, hay que volver otro día, gente que viene de distancias, a veces viene solo con los pasajes y no tiene con qué regresar o sin comida. Trámites en los distritos, tener personal para eso, consejos cantonales de coordinación institucional, queremos activarlo, dirigirlos y tener una efectividad, tener un cumplimiento de objetivos, hacer una revisión de qué se está cumpliendo, qué nos está faltando y llegar a poder tener una buena planificación con estas tres ejes que tenemos propuestos. Entonces queremos que haya una planificación municipal que sea a corto, a mediano y a largo plazo en lo posible, no pensando en las siguientes elecciones municipales o nacionales. Creemos que podemos salir adelante con todos los recursos que tenemos en Turrialba, tenemos recurso técnico, tenemos recurso en ambiente y tenemos muchas posibilidades. Hay que mejorar caminos, desde luego, y eso le toca a la municipalidad. Muchas gracias, don Guillermo. Continuamos con doña Ruth, del Partido Nueva Generación. Bueno, nosotros, la reorganización de la municipalidad tiene que ser una reorganización tanto administrativa como operativa. Nosotros lo primero que tenemos que hacer cuando lleguemos el 7 de febrero, quedamos electos, es elaborar un perfil de puestos dentro de la municipalidad. Es muy importante conocer qué es lo que va a hacer cada persona que está en un puesto en la municipalidad, porque mucha gente se queja de que no hacen nada. Entonces, nosotros queremos ver qué hace cada persona. Eso también, eso se llama también someter al personal a una evaluación de rendimiento. Eso hay como parámetros que miden
cuánto puede rendir una persona en su trabajo. Hay un estudio que nos dice cuánto es el rendimiento de una persona que trabaja, por ejemplo, en un vías de aseo. Y nosotros queremos ver si la persona realmente rinde eso, porque la gente está pagando por eso. Y nosotros queremos darle a la gente y decirle, sí, mira, esto es lo que dice el estudio que debe rendir una persona, y esto es lo que hace, y eso lo vamos a mejorar. También nosotros dentro de eso, y eso nosotros lo queremos hacer en coordinación con el Ministerio de Trabajo, porque tampoco queremos atropellar los derechos del trabajador, ¿verdad? Tampoco, pero si nosotros mejoramos eso, vamos a mejorar también la atención del contribuyente en una parte. Después tenemos también por crear una auditoría, establecer los procedimientos claros y precisos de controles internos, porque ahí se necesita saber qué es la plata que queda, qué es la plata que recogemos, en qué se distribuye. Tenemos muchas necesidades en cultura que los hemos tenido abandonados mucho tiempo, y queremos ver cómo podemos sacar partidas para destinar a lo que es cultura, deporte, porque la gente ya nos está pidiendo espacios concretos para desarrollar sus actividades. Entonces nosotros tenemos que ver cómo hacemos una municipalidad más dinámica, que podamos recoger más dinero para poder hacer mayores proyectos. En cuanto a la coordinación también con todas las instituciones del Estado, el INDER llega a ser una parte muy importante, porque con ella podemos generar trabajo, podemos organizarnos, el IFAM, que nos va a ayudar a todo lo que es la organización municipal. Entonces, la coordinación con los con las instituciones del Estado son muy importantes, al igual que el CATIE, la Universidad de Costa Rica, el Colegio Agropecuario, que nos va a brindar armas para poder poner a trabajar a nuestra municipalidad como ser una generadora de proyectos. Entonces, por ese lado va nuestra propuesta con respecto a la organización de la municipalidad. Muchísimas gracias, doña Ruth. Le damos la palabra a don Fernando, del Partido Acción Ciudadana. Muchas gracias. El éxito de las economías desarrolladas está precisamente en la planificación, la ejecución, el seguimiento y el control. Y de ahí los gobiernos locales no escapan. Para entrar en materia, en la parte medular, nosotros hemos planteado que en contabilidad financiera y hablando de transparencia, nosotros tenemos que reflejar todos los movimientos registrados por la institución por medio de los estados financieros y de sus respectivos balances auxiliares. Hemos hablado de la modernización del cobro, tenemos que reducir el índice de morosidad, no hemos hablado del tema de catastro, lo hemos dejado ahí, tenemos que actualizar, son temas medulares y no los queremos hablar. Y eso va muy de la mano con el tema de rendición de cuentas, porque nosotros tenemos como gobierno local que demostrar que si somos capaces de recaudar, también somos eficientes a la hora de ejecutar, y ahí es cuando elevamos la responsabilidad social de los contribuyentes. También hemos hablado del gobierno local, de un gobierno local digital. Actualmente tenemos una plataforma electrónica paupérrima, debemos de contar con un sitio web interactivo que en conjunto con el IFAM permita el pago de tributos de manera electrónica. O sea, estamos hoy en el 2016 y no puede ser que tengamos una página como la que tengamos. El ambiente laboral favorable, tenemos que tener un clima favorable, tenemos que comenzar a hacer un reclutamiento y selección del personal con criterios técnicos y no politiqueros. Tenemos que también y lo hemos hablado, un SCI, la correcta implementación de un sistema de control interno, que no haya duplicación de procesos y que los empleados entiendan la importancia de muchas de las tareas que ellos ejecutan y que muchos se pueden potenciar muchas de sus capacidades, pero no ejecutando tareas que ya otros ejecutan. Y hay una segunda parte de gestión que no hemos conversado y que le corresponde directamente a la alcaldía y la vicealcaldía, y es la gestión con las instituciones del Estado, con las instituciones internacionales, para captar algunos de los recursos que cuesta mucho, que a mucho le cuestan a las municipalidades. Y con todo respeto, debo decir que este gobierno actual nos ha quedado viendo mucho en eso.
Así que esperen en nosotros muchísimo compromiso, muchísima dedicación en el tema de gestión, porque en mi servidor y en las personas que me acompañan hay personas totalmente convencidas que hay una Turrialba mejor por venir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Luis Fernando. Ahora pasamos a la última pregunta de este debate, que es la del público. Para eso se depositaron diferentes preguntas en la caja que trae la compañera del CIEP, y para que todas tengan la misma posibilidad de ser aplicadas, lo que vamos a hacer es de manera aleatoria escoger una. Bueno, la pregunta, y vamos a iniciar con don Luis Antonio Meneses del Partido Alianza Democrática Cristiana, como en la pregunta anterior, ¿cuál es su propuesta concreta en relación a la finca Trinidad de propiedad municipal? Vamos a ver, ¿cuál es tu propuesta concreta con relación a la finca Trinidad, que es propiedad municipal? Es una propiedad de la municipalidad, y lo que quieren conocer, la persona que hizo la pregunta, es cuál va a ser la propuesta con respecto al desarrollo de esa propiedad municipal. No sé si don Luis Antonio se va a referir o continuamos. Muchísimas gracias, don Luis Antonio, que plantea que desconoce la situación. Le damos entonces la palabra a don Guillermo Barrantes del Partido Frente Amplio. Con la misma pregunta. Con la misma pregunta, efectivamente. Yo sí la conozco. Es una finca que de alrededor de un poquito, unos metros más de 73 hectáreas, ubicada en la Pastora de Turrialba, del distrito Santa Cruz, que hace muchos años se compró para, como reserva a futuro, para la ciudad de Turrialba, o para el cantón de Turrialba, donde hay acceso. Con esto se pretende, nosotros lo tenemos dentro del plan de gobierno, de hacer un centro de capacitación de manejo de recurso hídrico en esta finca. Inclusive ya hace, ahí tengo las propuestas ya escritas. Nosotros queremos hacer donde tenemos una riqueza de nacientes, hay un inventario que faltan más todavía de 52 nacientes, donde se puede ver dónde fluye el agua, dónde aflora, y dónde hay dos acueductos también que están captando el agua para Santa Cruz y los San Juanes Norte y Sur y parte de Nochebuena. Creemos también que esta finca se puede utilizar para que los queseros no sigan padeciendo de un sitio donde hacer la feria del queso. Pensamos que ahí se puede hacer un campo ferial también en el área de descarga de las aguas de esta reserva acuífera, donde se pueda hacer una feria permanente, no una vez al año, sino que inclusive también que los queseros del resto del cantón de Turrialba, de los otros distritos, también puedan participar en esta actividad. Entonces, y para manejarlo no tiene que ser con personal municipal, sino con convenios que la municipalidad está en capacidad de hacer por ley con cualquier asociación comunitaria o asociación ecológica o asociación ganadera o de lecheros, como se le quiera decir. Entonces, creo que podemos aprovechar este recurso porque no veo yo a un corto plazo que podamos utilizar para Turrialba esa agua, porque tenemos nacientes en Turrialba, en Río Claro y La Roncha,
con mucho futuro, con mucha reserva, que lo que tiene es mal manejo, mala captación, mala distribución, mal almacenamiento, y es un desperdicio enorme que tiene la ciudad de Turrialba. Entonces creo que esa finca Trinidad se le puede dar un mejor uso. Muchas gracias. Le damos la palabra a doña Ruth del Partido Nueva Generación. Bueno, precisamente nosotros en nuestro andar nos reunimos hace poco con la Asociación Ecológica de la Pastora, que ellos están gestionando utilizar esa finca como lo que dice don Guillermo, que ellos quieren hacer un diseño para mostrar a la gente cómo nacen las nacientes, quieren que las escuelas lleguen a visitarlos, quieren un campo ferial, igual como usted lo explica. Ellos ya están gestionando y han hablado mucho con la municipalidad, que les han dicho que sí, que sí, que sí, pero que no han hecho nada, pero ellas… casi son, varias son mujeres, bueno, no vi, en la asociación no vi si habían hombres, porque las que llegaron a reunirse en la asociación eran mujeres, y entonces digo ellas, ¿verdad? Ellas sí están conscientes de que esa finca no debe ser usada más que como un campo escuela, para que las futuras generaciones observen cómo nace el agua y cómo cuidarla. Y yo pienso igual que ellas. Nosotros nos comprometimos que lo primero que vamos a hacer es ver cómo podemos generar un proyecto directamente con ellas, porque sería bueno que Turrialba, todas las escuelas puedan ir y conocer el proyecto del agua directamente ahí. Y sí siento que hacer un campo ferial, les dije a ellos que tal vez en una parte más abajo, porque si no tal vez podríamos dañar las fuentes acuíferas, pero ellos dijeron que no había problema, nos explicaron los sitios y todo. Yo creo que sería un buen proyecto y yo creo que apoyaría el proyecto de la finca Trinidad. Muchas gracias, doña Ruth. Don Luis Fernando, del Partido Acción Ciudadana. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Con respecto a eso, bueno, yo creo que ya todos llegamos a consenso de que definitivamente tienen unos recursos que por dicha en el cantón tenemos, se podría decir en demasía, y es el objeto de muchos debates en Oriamuno, en Paraíso, y es el recurso hídrico. Entonces, yo no veo por dónde Setena nos vaya a otorgar, o sea, difícilmente nos va a otorgar un D1, un D2 para explotar la finca. Yo sí creo que podemos lograr sinergias importantes con CATIE, con la UCR, para el tema de manejo silvopastorial. Podemos lograr sinergias con la Escuela de Economía Agrícola, podemos lograr sinergias con la Escuela de Gestión Ambiental, Ingeniería Ambiental en el Tecnológico, Agronomía, para que esta finca se convierta en una finca modelo sobre el manejo y protección del recurso hídrico. Pues por razones de docencia me ha tocado ver modelos similares en la zona de la costa. La Universidad de Costa Rica tiene una finca que actualmente, actualmente no, ya hace mucho fue donada para ese fin. Entonces, pues en ese aspecto lo veo mucho potencial. Lo del campo ferial me parece genial, no obstante yo creo que nosotros deberíamos de comenzar también por revisar el campo ferial de acá, que a mucho tanto se le ha quedado debiendo, y los famosos toldos que le prometieron desde 2012 en aquel famoso rendición de cuentas que se llamaba Obras no Palabras. No quisiera terminar también sin referirme de que no solo esta finca cuenta la municipalidad, ¿verdad? Hay una finca en Tayutic, hay una finca en San Juan que fue comprada de manera infructuosa. La Contraloría le indicó a una de las personas participantes en algunas de las papeletas que tenían que regresarla, y ese tema tampoco lo hemos tratado, ¿verdad? Entonces definitivamente nosotros tampoco vamos a dejar eso de lado. Entonces yo creo que ese es el compromiso de parte nuestra. Y bueno, ojalá que esas sinergias, como lo mencioné, con la Universidad de Costa Rica y CATIE, se puedan lograr y que se pueda dar un manejo conjunto de la finca, porque si lo vemos también desde un punto de vista de costo operativo de la municipalidad, difícilmente vamos a tener recursos para pensé que me estaba hablando a mí, para esta finca. Así que bueno, eso sería, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, en realidad hemos sido tan eficientes con el tiempo, los candidatos y la candidata han sido muy estrictos, efectivamente, para sus respuestas, así que vamos a hacer
al menos dos preguntas más del público que nos parece importante. La siguiente pregunta, y ahora vamos a utilizar el orden inverso, entonces más bien iniciaría don Luis Fernando del Partido Acción Ciudadana. Qué interesante, porque además esta pregunta yo la quería hacer. ¿Qué acciones realizarán para fortalecer la Oficina Municipal de la Mujer, OFIM? Bueno, actualmente hay una personera en la municipalidad, su nombre es Susan Vargas, era participante para esta elección, lastimosamente ya no es parte de la papeleta de Omar Bin Orocu. Yo inclusive estoy hablando con Susan en una actividad que tuvimos sobre la importancia de esta oficina en promoverse para darle y promover muchas de las de los recursos que hoy el Estado tiene para incentivar el emprendedurismo de la mujer. Yo ahí le veo mucho potencial, porque nosotros hemos estado hablando, por ejemplo, y yo he sido uno de los que he insistido en los recursos de banca de desarrollo, que hoy en día en Cartago representan casi $1,000,000 en Cartago, pero poquitos hablamos de banca mujer. No hablemos de banca cristal porque ese es otro tema, pero Banca Nacional tiene una plataforma que se llama Banca Mujer, que es un préstamo a tasa básica más 2 puntos, más o menos anda, y yo creo que son plataformas que debemos de cacarear e impulsar a las mujeres a que turrialbeñas a que pues intenten utilizar este tipo de recursos. Creo también de que la Oficina de la Mujer tiene que promoverse en el tema de organizaciones y promover el tema de economía social, ya sea cooperativismo y asociaciones de desarrollo de mujeres. Nosotros en Costa Rica actualmente tenemos ejemplos muy buenos. En Talamanca hay una asociación de productores de mujeres, son cacauteras. Yo creo que ahí también le veo mucho potencial. Lastimosamente, hoy en día la cara de la pobreza en Turrialba tiene dos caras. Tiene una cara de jefa de hogar y mucha mujer joven, y es una de las cosas que definitivamente nos sensibiliza. En todas las visitas lo hemos visto, y de parte nuestra hay un compromiso pues permanente de darle las capacidades a esta empleada para que se proyecte y también logre concretar espacios para que algunas de las mujeres que son parte de la asociación de artistas, de la asociación de artesanos, puedan potenciar y también transferir parte del conocimiento que ellas tienen a otras mujeres y pues se conviertan en nuevos medios de vida para muchas de las mujeres del cantón. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Luis Fernando. Doña Ruth, del Partido Nueva Generación. Bueno, yo como mujer me siento identificada en esta parte, esta pregunta me gusta, porque nosotros sabemos que tuvimos mala calificación, la municipalidad de Turrialba tuvo mala calificación en cuanto al desarrollo en la diferencia entre hombre y mujer. Sabemos que en Turrialba no hay trabajo, no hay casi trabajo, pero para las mujeres mucho menos, que más pueden ubicarse los hombres que nosotras. Entonces, desde ese punto de vista, para mi partido y yo como candidata, nos preocupamos mucho. Sí pienso que hay que empoderar mucho las asociaciones de mujer. Yo pienso que con la implementación de la ley HIRS, creo que todos los centros de acopio ojalá sean manejados por grupo de mujeres que están solas, que tienen que sacar a sus hijos adelante. Entonces yo creo que eso es una forma de apoyar a las mujeres. Después tenemos dentro de la municipalidad tenemos que coordinar todos los proyectos, dándole hincapié en que las necesidades que va a tener este grupo tan olvidado, porque es muy fuerte. Yo crecí siendo hija de una madre sola y sé el esfuerzo grande que tuvo que hacer ella para sacar a sus hijos adelante, y sé que aquí en Turrialba es una gran mayoría de personas, de mujeres que tienen que hacer eso con sus hijos. No tienen lugares donde dejar a sus hijos, entonces tenemos que buscarle ya, desde ya, lugares donde puedan llevar a sus hijos y para que ellas puedan ir a trabajar tranquilas,
pensando que tienen un lugar seguro donde están sus hijos, porque esa es otra preocupación de los padres. Recuerda que antes nuestras mamás nos podían dejar solos, ahora es imposible que los hijos queden solos. Entonces queremos buscarles lugares donde haya red de cuidado bien establecidos, y la municipalidad tiene que ser pionero en eso, establecer alianzas con el patronato, con varias instituciones para mejorar la atención de las mujeres, para que las mujeres se sientan útiles en la comunidad y también no sientan que tienen tanta dificultad económica. Gracias. Muchas gracias, doña Ruth. Don Guillermo Barrantes, del Partido Frente Amplio. Sí, gracias. La Oficina de la Mujer tiene alrededor de unos 10 años de existencia. Se oye la queja todo el tiempo, que es que la Oficina de la Mujer no tiene presupuesto, y es cierto, ha sido una oficina desatendida por los gobiernos locales desde ese momento de la creación. Pero eso también está en uno. Que lo tengan sin presupuesto, porque si uno no tiene iniciativa, no se preocupa por hacer y buscar y gestionar en otras instituciones, nada le va a caer del cielo. Seguimos esperando que Turrialba nos siga cayendo las cosas de la nada. Si la municipalidad no tiene recursos, fuera de la municipalidad hay otros recursos que están desperdiciando. En el INAMU hay mucho dinero para proyectos, para mujeres solas, para mujeres agredidas, para madres solteras, que creo que nosotros en la municipalidad debiéramos de fortalecer más y buscar más capacitaciones de parte de la Oficina de la Mujer, moverse más. Y creo que si se demuestra que de verdad se tiene capacidad, creo que entonces sí podemos salir adelante con una Oficina de la Mujer y reforzarla con más personal y hasta con presupuesto. Pero si no demostramos que somos capaces de algo, creo que seguimos limitados y nos seguimos quejando. Y así es, y no solo en la Oficina de la Mujer, en otras oficinas de o departamentos, también de la municipalidad sucede esto mismo. No se gestiona fuera de la municipalidad, todo tiene que esperar a ver de qué se apiadan para darnos y entonces poder seguir adelante. Creo que en esto hay consecución de becas, vivienda digna también, que se puede aprovechar con instituciones que lo están haciendo. La municipalidad no es un lugar donde se puedan hacer beneficencia, pero sí se puede hacer gestión para ayudar a la gente con mucha necesidad. Creo que esta Oficina de la Mujer se debe fortalecer y se debe de activar socialmente. Muchas gracias, don Guillermo. Don Luis Antonio Meneses, del Partido Alianza Demócrata Cristiana. Bueno, la situación de la mujer requiere un análisis cuidadoso, más profundo del que se dispone actualmente, porque esto de que la pobreza tiene rostro de mujer es cierto en Turrialba y en otros contextos, prácticamente en todo lado. Entonces, ese mapa de la pobreza nos va a ayudar a identificar los grupos de mujeres que están más afectados por estas situaciones de vulnerabilidad. Sin ir muy largo, veamos algunas estadísticas que reflejan la vulnerabilidad de la mujer. El parto institucional, el porcentaje de parto institucional. Ustedes saben que hay graves gradientes en cuanto a accesibilidad a algo tan simple como un parto bien atendido. Bueno, no voy a profundizar más, pero he ahí una tarea facilita. ¿La mortalidad infantil reflejará acaso la vulnerabilidad de la mujer? Por supuesto que sí. Bueno, veamos el mapa de la vulnerabilidad, de la mortalidad infantil en Turrialba. Ustedes saben que Chirripó tiene el 10% de la población de Turrialba, pero más de la mitad de las muertes infantiles. ¿Ya? Entonces, está bien, la pobreza tiene rostro de mujer y entre más pobres, más se agudiza este carácter. Me había propuesto no
tocar este tema más que de soslayo, pero definitivamente hay que mapear esa pobreza y ya tenemos buenos indicios de por dónde anda la situación. Ok, ahora, el emprendedurismo es, o sea, las mujeres tienen unas capacidades admirables porque son capaces de hacerle frente a las situaciones de la familia con una entereza grandísima. ¿Cómo es posible que las mujeres se puedan incorporar más activamente al desarrollo económico de sus comunidades? Hay que fortalecer las redes de cuido. No solo SECUDIS, hay que fortalecer las redes comunitarias de cuido para que las mujeres puedan incorporarse activamente a la economía. Eso equivale a duplicar o a hacer crecer la población económicamente activa en proyectos de economía social que la comunidad necesita. Por ejemplo, el manejo de los desechos sólidos, no basura, recuperación, empresas ecológicas de manejo de desechos sólidos, empresas de turismo comunitario, así están. Es cosa de que la municipalidad, en primer lugar, esto de una oficina de la mujer, eso equivale a delegarle la responsabilidad a una oficina. Es más importante el asunto todavía y nos queda pendiente. Bueno, vamos a hacer la última pregunta del público y siguiendo con la dinámica vamos a empezar de manera inversa con don Luis Antonio. Lo que nos preguntan es, ¿considera usted necesario que el ICE o otro ente como JASEC construya en nuestros ya subutilizados ríos, como por ejemplo el Reventazón, más represas hidroeléctricas? Bueno, Turrialba es el cantón del agua, dicho por el Instituto Tecnológico, dicho y cuantificado por el Instituto Tecnológico. Turrialba, dentro de los cantones de Costa Rica, tiene una riqueza hidrológica envidiable. Entonces, les pregunto yo a ustedes, ¿podemos pensar en desarrollar mejor nuestro recurso hídrico? ¿Podemos pensar en generar más electricidad en algunas partes para así poder ofrecer energía barata a las empresas que estén pensando, considerando invertir en nuestro cantón? ¿Podemos desarrollar procesos de integración con las comunidades que han defendido esos ríos por generaciones de generaciones, de modo que esas comunidades tengan también acceso preferente al recurso eléctrico para su desarrollo? Y así nos lleva esto a una serie de consideraciones muy importantes en los que la comunidad debe elegir la senda de desarrollo, de su desarrollo competitivo. Necesitamos atraer inversión económica directa, inversión directa. Y si no tenemos qué ofrecer a las empresas, pues difícilmente vamos a atraer empresas. Bueno, el acceso a una a fuentes de electricidad sustentable y sostenible es uno de esos factores que la municipalidad debe considerar para atraer esas inversiones económicas directas. ¿Cuántos de los ríos que nosotros tenemos están siendo aprovechados para generación eléctrica? Básicamente uno, el Reventazón. A lo largo del Reventazón se han ido generando los proyectos hidroeléctricos más importantes. Hay, por supuesto, mucho más caudal hídrico, pero ¿cómo hacer esto sin interferir con la autonomía de estos territorios que pertenecen a los pueblos indígenas? Ahí viene toda una sapiencia que la municipalidad debe desarrollar y que está apenas en ciernes para que ambos sectores de Turrialba se integren, y este proceso de integración reviste una cantidad de oportunidades que tendríamos que hacer talleres de días para poder visualizar integralmente las oportunidades que esto ofrece a Turrialba. Integrarse, crecer dentro de sí, porque Turrialba es grande en tamaño pero pequeña funcionalmente por esta visión un poco sesgada que hemos tenido.
Muchas gracias. Don Guillermo Barrantes. Bueno, sí es cierto lo que dice don Luis, Turrialba tiene bastantes ríos y quebradas, pero creo que nosotros sí tenemos que preocuparnos por que no se sigan contaminando. Creemos que no se deben hacer más represas en Turrialba, no se debe tocar el río Pacuar. Ya es hora de que se vaya. Ya es hora de que se vaya pensando en otras tecnologías, ir moviéndonos más hacia otras técnicas y tecnologías que se están más frecuentes, más recientes. Tenemos la lamentable experiencia del río Reventazón, que es prácticamente es un tanque séptico a cielo abierto, porque todas las aguas de la provincia de Cartago, en su mayoría, vienen se vienen en los afluentes del río Reventazón, que ya no debiera llamarse río Reventazón, sino debiera llamarse río Cacazón, porque eso es lo que llega aquí a Turrialba. Y si seguimos con esto, es posible que el río Pacuar se convierta en algo así. Entonces preferimos que naturalmente se conserve. De todas maneras, también en su mayoría el río Pacuar pertenece a la etnia Cabécar, por la mayoría de reservas forestales y reservas y áreas de protección. En esto es muy delicado, sí, yo sé que es duro decirlo, pero definitivamente no debiéramos de tener más represas en Turrialba. Los ríos los debemos de aprovechar en aprovechar los materiales, más bien tenemos las arenas, las piedras más de mejor calidad para utilizarlas en caminos. Se dice que porque el río Turrialba no se aprovecha el material que hay aquí, pero es que hay dos concesiones dadas. La municipalidad no puede intervenir a menos que estas concesiones se venzan y la municipalidad demuestre, que nunca lo ha demostrado, interés en aprovechar estos materiales. Pero sí lo podemos hacer con los otros ríos, y además de eso podemos aprovechar estos ríos para proteger los puentes y para tener material más cercano, abaratar costos, y esto lo hacemos con alquilando, no comprando, disculpen Fernando, pero la propuesta de nosotros es alquilar y no comprar, que se encargue la empresa dueña de la maquinaria en el mantenimiento, hacer un leasing, igual con las pocas maquinaria que hay. Muchas gracias, don Guillermo. Doña Ruth Pearson. Bueno, ya se hizo la represa y se está haciendo otra represa aquí en Turrialba, ¿verdad? Ya está haciéndose la segunda represa en el lado de Guayao, por esas partes. La gente tampoco se ha quejado, pero yo pienso que ya sí no debemos seguir. Yo quiero que se proteja el río Pacuare. Ya tuvimos la mala experiencia que sufrimos todos y todavía lamentamos con el río Reventazón. Si es cierto que el país siente que necesita seguir haciendo represas por el tema de la electricidad, de la generación de electricidad, yo incluso estuve hace poquito en la represa la grande que están haciendo ahora en Siquirres, y me reuní con personeros de ahí. Ellos me explicaban por qué es necesario estar haciendo represas. Sin embargo, yo le dije, Turrialba no quiere eso más, ya tuvimos una mala experiencia, y yo creo que si tenemos que salir a defender el río Pacuare, yo creo que todo Turrialba se para y vamos a defender, porque no queremos más represas en Turrialba. Gracias. Muchas gracias, don Luis Fernando. Bueno, primero comenzar diciendo que el año anterior se realizó el Festival Yacurí, en donde la actual presidencia del gobierno Solís Rivera decretó 10 años libre de represas al río Pacuare, que es de celebrar, y fue partícipe, y la verdad es que me sentí muy emocionado de formar parte de esa actividad, en donde vi a comunidades enteras y descendencias defendiendo ese río.
Pero aquí el tema crucial de los PH, no solo en Turrialba, sino en Costa Rica, ha sido cuál es la relación costo-beneficio para las comunidades. ¿Qué nos dejaron los PH Turrialba? Trabajo temporal, y después de eso se ha insistido y grupos organizados han conversado con el Instituto Costarricense de Electricidad, en la cual le han dicho de que nos den una tarifa especial para que tengamos una ventaja comparativa con otros cantones para la producción industrial. No quisieron. Entonces, ¿por qué nosotros sí tenemos que decir a los proyectos hidroeléctricos? Yo creo que definitivamente ni el Pacuare, ni el Reventazón, ni ninguno de estos ríos se deben explotar. Ya desde un punto de vista personal, estoy totalmente opuesto a las represas. Voté en el plebiscito en contra de ello, que fue una lucha, no de la alcaldía, sino fue una lucha de los grupos organizados. La verdad es que yo preferiría que el país destinara recursos a la educación con respecto al consumo energético y al control demográfico, que a tener que destinar muchos recursos a la construcción de proyectos hidroeléctricos. Porque también tiene un costo ambiental, ¿verdad?, que muchos lo conocemos, muchas especies que se ven afectadas, y también un tema muy importante, que es las fuentes de empleo que se ven afectadas por los PHs. Y ahí está una de las principales propuestas que nosotros hemos hablado, que es el turismo de aventura. Entonces, pues la pregunta y la respuesta es no. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis Fernando. Vamos a hacer una última pregunta. En realidad, mi idea traía una pregunta para hablar del tema de desigualdad entre hombres y mujeres en el cantón de Turrialba, pero bueno, el público me ganó, así que tuve que pasar al plan B. Y en ese sentido, me gustaría ver cuál es la propuesta que tienen los candidatos y la candidata con respecto a un elemento que ha generado conflictos en diferentes municipalidades por delegación de funciones a la figura de la vicealcaldía. Como ustedes saben, la figura de la alcaldía, sea un hombre o una mujer, tiene sus funciones definidas, y la figura de la vicealcaldía, que puede ser igual un hombre o una mujer, no tiene las funciones claramente definidas, sino que estas son las que la persona que asuma la alcaldía le delegue. En ese sentido, en diferentes municipalidades se han presentado conflictos por la elección pasada, por la no instauración o por la no delegación de funciones a la primera vicealcaldía. Entonces, en ese sentido, me gustaría conocer sus propuestas, y empezamos con don Luis Fernando. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, con respecto al tema de las tareas que tiene que llevar la alcaldía y la vicealcaldía, dentro del grupo hemos sido claros de que en este caso la alcaldía y la vicealcaldía definitivamente no van a hacer una duplicación de tareas como ha sucedido actualmente. Yo actualmente no conozco cuál es la labor del vicealcalde aquí en Turrialba. Nosotros tenemos claros que tanto obra civil, el seguimiento del tema presupuestario y financiero tienen que ser separadas. Una le corresponde a la vicealcaldía, otra le corresponderá a la alcaldía. El tema de gestión también estará dividido, tanto gestión institucional como gestión con entidades de gobierno y instituciones de carácter internacional. Yo creo que el tema pasa más que por una división de tareas, pasa más por un tema de conocimientos y capacidades. En el caso de nosotros, bueno, cuento con una fórmula excelente, no solo en la primera, sino en la segunda vicealcaldía, con Lisbeth Barbosa y don Orlando Hernández, que los dos van a cumplir rol. No es que la segunda alcaldía también. Don Orlando cumple una labor social importantísima de canalizar muchas de las necesidades de las comunidades, ya que él tiene contacto constante con muchas de las comunidades rurales. Y Lisbeth es una especialista en el tema de comunicación, y sabemos de que el tema de comunicación ha sido uno de los puntos negros de esta alcaldía. Entonces, nosotros queremos aprovechar ese know-how, ese conocimiento, para que sea de uso y bienestar para las comunidades.
Entonces, definitivamente por ahí pasa nuestra propuesta en el Partido Acción Ciudadana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Ruth. Bueno, al igual que don Luis Fernando, nosotros contamos con una papeleta muy bien formada. Mi vicealcalde, yo creo que es una persona de gran capacidad, es abogado, y yo creo que tenemos ya claras lo que vamos a hacer cada uno. Y por otro lado, contamos con el segundo vicealcalde, que es Mario G, que es el encargado, es directamente el encargado de todo lo que es agropecuario, comunicación. Entonces, por esa parte tenemos claro que cada uno vamos a ejercer. Además, contamos con otros tipos de asesores, que no solo ellos van a estar asesorándonos. Entonces, yo no voy a hacer el trabajo sola, tengo un trabajo específicamente mío, pero ellos tienen su trabajo que hacer. El vicealcalde es muy, muy eficiente. Creo que él sabe qué trabajo tiene que ejercer dentro de la organización, y más que todo en la parte legal, que todos sabemos que la municipalidad necesita una reorganización, y más en el tema legal estamos pero fatal, y le estamos debiendo mucho a los turrialbeños, porque hemos perdido muchos casos y seguimos perdiendo porque no hay una buena parte legal ahí. Entonces, en esa parte yo creo que el vicealcalde tiene buen trabajo. Muchas gracias, don Guillermo. Gracias. Okay. Bueno, siempre, históricamente, los gobiernos locales, desde que se crearon el puesto de alcalde, han sido el jefe que manda y el que decide y el que aprueba o desaprueba. Creo que esto ya tiene que ir cambiando. Eso es como en el hogar, es un matrimonio donde se comparte las cargas de la casa. En este caso es lo mismo en una alcaldía. Si la compañera vicealcaldesa, ella, por ejemplo, ella es ingeniero agrónomo, es además es profesora en el Colegio Agropecuario de la Suiza y en el nocturno, y además también tiene una maestría en administración educativa. La idea es repartir las cargas, trabajar juntos, tener comunicación diaria y semanal, hacer los resúmenes de análisis, evaluaciones de cómo estamos trabajando. Y ahí también hay que estar yendo al campo, entonces hay que ir a ver las obras, hay que ir a ver con las comunidades. También hay que hacer gestión fuera de la municipalidad, hay que ir a buscar dineros, hay que ir a buscar apoyos, hay que ir a buscar presupuestos, proyectos para traer a Turrialba, hay que ir a buscar empresas también para que vengan a invertir a Turrialba, negociar con el ICE para que dé tarifas preferenciales para poder traer industrias, porque si no conseguimos un mejor precio en la electricidad para las industrias. Y a pesar de que tenemos un proyecto aquí que en realidad, y todos los proyectos han sido de prácticamente nos tiran migajas y con eso nos quedamos contentos. Turrialba, desgraciadamente, con el gobierno cuando se estuvo haciendo la represa de Turrialba, se negoció mal, y todas se han venido negociando mal. Con cualquier poquito nos entretenemos. Entonces, esto es también parte de lo que tenemos que ir apoyándonos, la vicealcaldesa y el alcalde. Creo que si trabajamos en equipo, trabajamos en un diálogo diario, podemos salir adelante, y eso es lo que tenemos que hacer, puro trabajo, y trabajo honrado, honesto y claro de lo que estamos haciendo. Y esto va a tener cuentas la comunidad de Turrialba,
Cantón, no Turrialba Centro. De aquí en adelante, si nosotros logramos llegar a la alcaldía, al gobierno municipal, lo que ofrecemos es eso, trabajo en conjunto y trabajo por Turrialba. Don Luis Antonio. Bueno, yo creo que el tema de la distribución del trabajo entre el alcalde y sus vicealcaldes más bien se queda corto, porque lo que necesitamos es activar el liderazgo personal en la municipalidad para conjuntar un equipo bien dedicado, diverso y capaz de gestionar el programa de gobierno. Entonces, las responsabilidades de liderar ese equipo han de ser compartidas con dos especialistas que están a la par mía. Yo puedo, permítanme, autocalificarme como un gestor del bienestar integral de las comunidades. Eso es lo que he procurado hacer durante mucho tiempo de mi vida. Me acompañan en la fórmula una educadora con años de trayectoria en el tema y también con gran experiencia en el campo del desarrollo de la cultura local y el folclore. Y a la vez, mi otro compañero de fórmula, el arquitecto Andrés López, es un hombre con experiencia en urbanismo, ¿ya? Entonces, entre los tres conjuntamos pues una semilla de equipo líder que junto con las otras jefaturas municipales hemos de imbuirnos de una nueva actitud de mejoramiento continuo, de rendición de cuentas y de gestión de cara a la comunidad. O sea, es una actitud nueva la que entre el grupo de líderes de la alcaldía han de imbuir a todo el equipo municipal, ¿ya? No podemos, ni pretendemos, ni sería sensato cambiar a la gente que ya está, muchísimos de los cuales, la gran mayoría, han venido haciendo un buen trabajo. ¿Qué es lo que falta un poco? Entonces, pues activar el liderazgo personal, buscar a esos líderes que han venido actuando dentro de la municipalidad y decirles, ahora sí, cerremos filas, hagamos equipo con las organizaciones comunitarias, hagamos equipo con esas potencialidades que tenemos que liberar dentro de nuestro cantón, en un gobierno muy participativo, muy abierto, muy transparente y muy innovador. Hay muchísimo, muchísimo que innovar en una institución que se ha quedado tan rezagada como la Municipalidad de Turrialba. Bueno, muchísimas gracias a don Luis Fernando León Alvarado del Partido Acción Ciudadana, a doña Ruth Pearson Palmer del Partido Nueva Generación, a don Guillermo Barrantes Rivas del Partido Frente Amplio y a don Luis Antonio Meneses Rodríguez del Partido Alianza Demócrata Cristiana. Sus respuestas nos han planteado una serie de retos, pero principalmente se han podido identificar varias coincidencias con respecto a las necesidades que tiene el Cantón del Turrialba. Podríamos plantear que el tema de la eficiencia municipal es primordial, es necesario mejorar la atención a la ciudadanía de Turrialba y con esto poder maximizar los recursos escasos con los que se cuenta. Otro elemento importante que se ha planteado es el tema del ordenamiento territorial, muy identificado en lo que significa un plan regulador de acuerdo con las necesidades y los intereses de este momento que tiene el cantón. Otro elemento evidente, y más ahora con el aumento del presupuesto para infraestructura, específicamente es el mejoramiento de los caminos. Esto implica poder generar mayor eficiencia y eficacia de la Junta Cantonal. Como cuarto punto, que además fue un punto importante y que todos los candidatos y la candidata llamó la atención, tiene que ver con el tema de la generación de empleo. Para esto nos presentan varias propuestas.
como la utilización de la banca del desarrollo, que ya cuenta con recursos, la generación de una incubadora de proyectos que permita mejorar las condiciones del empleo en el cantón. Evidentemente, el tema de turismo es un eje importante para generar empleo y para además generar desarrollo en el cantón de Turrialba. Para todo esto, se plantea como vital mejorar y aumentar la competitividad por medio de las alianzas estratégicas y alianzas interinstitucionales que van a permitir al cantón mejorar estas condiciones. Hay algunos elementos adicionales en estos problemas y en estas líneas de acción que se plantean, que también se pudieron observar en la segunda pregunta con respecto al tema de participación ciudadana. Y es que efectivamente una de las coincidencias de los tres candidatos y la candidata es la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas del gobierno municipal. Esto mediante mesas de diálogo distritales, la necesidad de la rendición de cuentas a nivel distrital, no solo una rendición de cuentas desde el Cantón Central, también la instauración y el trabajo con el Consejo de Coordinación Interinstitucional, que es el que va a poder identificar la problemática de cada comunidad. Nos han planteado que efectivamente no es fácil tener o identificar qué es lo que cada una de las comunidades necesita o le interesa, y para eso debemos ir a los distritos. Además, plantean elementos con respecto a consultas barriales, llevar el Consejo Municipal a los distritos, que ahí yo hago un llamado a los candidatos y a la candidata a prestar atención más bien, porque bueno, cuando una genera propuestas en este sentido, puede generar muchas expectativas. Y es muy importante que las expectativas que se le generen a la ciudadanía sean cumplidas. Si queremos un fortalecimiento del gobierno local y si queremos un fortalecimiento democrático, no podemos ir a las comunidades solo a que nos digan qué es lo que quieren. Si le preguntamos a las comunidades qué es lo que quieren, si queremos instaurar una democracia directa, tenemos que efectivamente escuchar y hacer suyas la persona que llegue a la figura de la alcaldía esas propuestas. Además, se plantea también que se puede implantar el tema de presupuestos participativos, y aquí hay buenas prácticas internacionales que se pueden analizar y que se podrían replicar en el cantón y que me parece que serían bastante interesantes y que efectivamente han tenido efectos positivos en los municipios en los que se ha aplicado. Además, un elemento que se plantea aquí para la transparencia y la rendición de cuentas, y que también se tomó en cuenta para la gestión, para mejorar la gestión institucional, es el tema de la plataforma virtual. Un elemento que se planteó y que es importante y que además tiene, digamos, una relación más directa con las poblaciones más jóvenes, es el tema de poder tener a la municipalidad cerca, pero desde las diferentes herramientas que nos dan las plataformas virtuales. No es solo decir, los jóvenes, las personas menores de edad, muchas veces no se van a acercar a la comunidad, a la municipalidad, pero sí van a estar utilizando un Facebook, utilizando un Twitter, metiéndose a la página web. Creo que eso es algo, digamos, importante que a tomar en cuenta. Finalmente, creo que la gestión institucional también se planteó como un elemento a mejorar. En ese sentido, se plantea algo más participativo, que es una municipalidad sin paredes. Creo que en ese sentido, si efectivamente solo un candidato lo dijo en esas palabras, los tres candidatos y la candidata plantearon el tema de acercar la comunidad a la municipalidad, y eso es lo que significa una municipalidad sin paredes. Por otra parte, también identifican como vital generar una planificación estratégica de corto, mediano y largo plazo, una planificación estratégica como gobierno local que vaya más allá de las elecciones municipales, sino que sea una planificación que genere desarrollo. Y para esto, evidentemente, lo que se busca es maximizar los recursos y ejecutar eficiente y efectivamente los recursos con los que se cuentan.
Otro elemento importante en este sentido es el fortalecimiento del control interno, cómo se están utilizando los recursos, hacia dónde se están canalizando los recursos. Y tal vez dos elementos finales, el tema de, para mejorar la gestión institucional, todo lo que significa una ventanilla única y la aplicación de la ley de simplificación de trámites para que la ciudadanía pueda tener una respuesta más rápida de su municipalidad. Y el tema de la reorganización administrativa, es decir, ¿qué es el personal con el que se cuenta, cuál es el personal que se necesita y poder plantear procesos de contratación de personal que sean acordes con las necesidades del cantón. Finalmente, evidentemente las preguntas del público muy centradas en la necesidad de la protección del recurso hídrico y el trabajo de la desigualdad entre hombres y mujeres. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron hoy aquí, a los tres candidatos y a la candidata de parte del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Ahora les va a brindar unas palabras don Bernardo Bolaños, subdirector de la sede del Atlántico. Muy buenas noches. Para mí es un honor representar a la sede del Atlántico en calidad de director en ejercicio. Y por otro lado, es muy placentero ver cómo podemos hacer política, pero política de verdad, no politiquería. ¿Y cómo hacemos política? Propiciando la discusión, propiciando que haya un votante inteligente, que haya un votante que piensa, que haya un votante que analiza, que haya un votante que oye las propuestas. Por eso no dejamos de lamentarnos que por una u otra razón no estén todos los candidatos. Hubiera sido lo óptimo, hubiera sido muy, muy beneficioso para todos. Por otro lado, también la Universidad de Costa Rica quiere aportar no solo en este sentido de abrir la cancha, como diríamos popularmente, sino hemos entregado a los candidatos un texto que se hizo en colaboración con el CATI, se llama Estadísticas Relevantes del Cantón de Turrialba, situación del cantón al 2012. Este es un texto que lo hemos regalado, también lo vamos a dar a los medios de comunicación, en realidad no tiene ningún sentido el lucro, lo vamos a regalar. Es motivo de investigación y para contribuir justamente a pensar el cantón, a discutir, que es justamente lo que hemos hecho. Agradecer al canal, agradecer al señor vicerrector que se ha empeñado en que esta actividad se haga, al Centro de Investigación y Estudios Políticos, a los medios de comunicación y sobre todo a la gente que ha venido a oír, que ha venido a escuchar y sobre todo felicitarlos porque la discusión se hizo con gran respeto, se hizo en una institución que, como decía Rodrigo Facio, no le cabe otro calificativo que el de libre. Muchísimas gracias a todos. Quiero hacer un pequeño recordatorio que este programa se va a retransmitir el jueves 21 a las 8 p.m., el sábado 23 a las 8 p.m. y el domingo 24 a las 12 de mediodía. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por acompañarnos. Tengan ustedes un aliado de esta institución. Muchísimas gracias.